Hay algunos que ya por vicio o es que han nacido para funcionarios. Mi colega tiene costumbre, no mirar ahí, se toca por dentro. ¿Qué pasa, saludarlo? Si lo veo por la calle, en vez de la mano le doy dos besos. ¿Cómo escribe, Maguidisha? ¿Cómo escribe? Pero encima es carnicero y ya el tema más preocupante. Cuando voy por filetito, le digo anda ponte guante. Con una mano te corta el carrete y las chuletitas, y la otra con la manía la tiene abajo, haciéndose albondiguita. Un día me llevé pinchito, era para mi suegra y no tenía guante en el trabajo. Y me dijo mi suegra, Juan, que era niño, este está del carajo. Yo sé que en esta tierra los doctores van a gustar, porque la gente de Cali tan solo escucha Serra. Eso me enfada. En mi casa tú eres del Ikea y he montado ya hasta la almohada. Una vez que fuimos comimos dentro del Ikea un pollo asado y me quedé muerto cuando vi que puso el pollo con instrucciones y desmontado. ¿Cómo escribe, Patricia? ¿Cómo escribe? Mi mujer va cada día y trae algún detallito y tengo llena la casa de lápices chiquitito. Me resultaba muy raro que al y que afuera todos los días, pa' mí que en vez de con ella estaba casado con el de bricomanía. Un día la seguí a la Ikea y vi que me era infiel con uno de allí, pude comprobarlo y me ha puesto dos pedazos cuernos y ahora no sé cómo hay que montarlo. Yo sé que en esta tierra los caídos le van a gustar, porque la gente de Cádiz tan solo escucha Serra. ¡Fuerte! Mira qué gracia, para ver a Falete en 3D no hace falta ni ponerse la gafa. Pero tiene cierto peligro porque mi amigo fue por antojo. Vio en 3D Pinocho y cuando mintió el muñeco no estuvo atento y le saturó. ¿Cómo escribe, Magnífica? ¿Cómo escribe? Yo me he comprado una tele y el 3D traje que pasaba. Tengo para la peli la gafa está graduada, mira si tiene realismo, que las guías abren las cachas. Yo me quedo tombobado y como este, le digo mira mi casa. El otro día saco un negro, un cacharro que cogí en tres dimensiones toda la salita. Cuando el negro alcanzó los ramos aproveché y le di perlitas.